Me quedo más tranquila con que la abeja esté contigo y ver que me puedo fiar de ti. La abeja... ¿Se acaba de desconectar? ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe con The Rank Olioli. ¡Halo! Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy guay porque me molaría hacer una prueba en este juego a ver cuánta buena gente hay, ¿no? Por así decirlo. Básicamente, si os gustan este tipo de vídeos, me gustaría que me dejaseis un buen like para yo saberlo, pero lo que vamos a hacer es un test de honestidad a los jugadores de Adobe. ¿En qué consiste esto? Vamos a hacer una prueba que os voy a comentar ahora mientras vaya buscando gente y vamos a ver si la gente pasa esa prueba o no la pasa. Si la gente, al yo darle una mascota y ver que tiene una mascota gratis, se la queda o al final la devuelve. Si la devuelven, le daremos una mascota a cambio. Y si no la devuelven, pues da igual, porque ya se han llevado una mascota porque nos han estafado. Así que básicamente es eso. Nada chicos, antes que nada, como siempre deciros, voy a estar en directo en Twitch. Podéis buscarme, bueno, Twitch es una plataforma totalmente gratuita. Podéis buscarme como lulipop /, pincháis en mi perfil, le dais al corazoncito y ya me estaréis siguiendo. Es muy fácil, os creéis una cuenta si no la tenéis y ya está, ya podéis hablar por el chat. Estamos haciendo una comunidad maravillosa, tan maravillosa como la gente que usa el Star de señorita Luli en su compra de Robux y se une a mi grupo de Roblox. Sois maravillosos todos. Bueno, os voy a contar el experimento, ¿verdad, The Rank? ¿Estás preparado tú también? Sí. Voy haciendo una familia y así me invitas, etcétera, y vamos ahorrando tiempo. Voy. Bueno, este experimento de hoy va a consistir... que me quedo sin voz. Va a consistir en que yo voy a buscar jugadores de Adobe y les voy a decir que si me pueden dar... O sea... Sí, les voy a dar mi mascota y les voy a pedir si pueden cuidarla porque yo me tengo que ir, ¿vale? Porque me han llamado o porque me ha pasado lo que sea. Y si pueden cuidar de mi mascota y luego me la devuelven. Vamos a comprobar si los jugadores se quedan la mascota, si me la devuelven, si se desconectan o qué reacción tienen. Me hace mucha ilusión este vídeo porque no sé cómo va a reaccionar la gente de Adobe. De hecho, yo creo que lo que va a pasar es que todo el mundo se va a desconectar o se va a ir corriendo y no me va a hacer caso como si no me conociese. Es un poco complicado, pero espero que valga. ¿Qué mascota puedo dar que sea golosona? Que sea una mascota golosona. Creo que la primera mascota que podría dar es una abeja, por ejemplo. Que son ultra raras, que son mascotas que tienes que conseguir básicamente pagando, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo guay la abeja. Vamos a buscar a nuestra primera víctima, por así decirlo. Me hace mucha ilusión este vídeo, no sabéis cuánto. O sea, ¿tú qué crees que va a pasar, sinceramente? No me has invitado a la familia aún, tío. Muy cuidado. Que se atropelló una señora, ¿verdad? Que se atropelló una señora. Una niña, tío. ¡Ay, perdóname! Vale, vamos a buscar gente por aquí, ¿vale? O sea, gente que pueda ayudarme con este problema que yo tengo. Voy a decir que me tengo que ir porque mi madre me ha llamado para comer. Yo creo que es una buena idea o alguna cosa. Yo te seguí aquí, te has salido instantáneo. Sí, es que no he visto a nadie, entonces no sé. Hey, hay un pavo aquí. Alvarito. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Hola? ¡Quitad aquí, hombre! ¡Arda, hola! ¡Hola, qué tal! Bueno, es que tengo un problema. Me gustaría... vale, digo, ¿qué está pasando aquí? Me gustaría saber si te podrías quedar con mi abeja porque me tengo que ir. Y bueno, me está pidiendo un montón de cosas. Dice que tiene sed y todo. Y no puedo estar pendiente de ella porque me ha llamado mi madre para comer y tengo que dejar el juego. Pues claro, soy muy bueno cuidando abejas. Pero, escúchame, si te la doy, no te la vas a quedar, ¿no? O sea, luego me la devuelves, ¿verdad? Me parece rico, ¿eh? Parece que le sobran las abejas. No sé. No me la quedaré, te la devolveré. Vale. Fíjate de mí. Ok, vale, pues te la doy, te la tradeo. Sabias palabras de cualquier timador. Sí, no sé, no me fío mucho, sinceramente. Ok, le he podido dar la abeja directamente, creo. Es que hay como un lag. Vale, ya se la he dado. Pues me quedo más tranquila con que la abeja esté contigo y ver que me puedo fiar de ti. ¿Se acaba de desconectar? ¿Se acaba de desconectar? Tía, de verdad, es que empezamos fuerte, ¿eh? Se acaba de desconectar. ¡Vaya chorizo, tío! ¡Hola! Lo mejor es que se ha quedado la abeja como en plan unos cuantos segundos en plan... Oh, sí, como... Oh, no, no sé, Dios. Vale, a ver, ¿ahora qué mascota damos? Pues nada, F por la abeja, ya no tengo abeja. Wow, tío, tienes que tener mascotas más pochas, tío.
Que no le salga rentable robarte. Un panda. A ver, no es poncho, pero tengo muchos. No, pero eso no cuestan Robux. Los pandas rojos, ¿no? Ah, panda rojo. Sí, es que sí, sí. A ver, así tengo. Me evito el tradeo, ¿sabes? Como tal, y se lo puedo dar de la mano. Oh my god. Madre tío. Mía de mi alma. Madre mía de la mi oveja, alma. La oveja, la oveja sola, tío. La oveja ahí en plan. La oveja sound. Eso es la oveja. No, la oveja. Madre yo aquí. Mía. La oveja sound. Guillermo se llama este. Ven, ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes sentar? ¡Holi! Hola, a ver, es que, a ver, estoy buscando gente que se pueda quedar con mi panda. Y la gente no se quiere quedar con mi panda, porque es que resulta que yo me tengo que desconectar. Porque me acaban de llamar para una oferta de trabajo y no puedo estar jugando al Roblox. Pero es que la mascota me está pidiendo un mogollón de tareas. Estoy buscando a alguien para darle la mascota y que pueda completar las tareas. Luego me la devuelves, ¿vale? Pero era para dejársela a alguien porque estoy preocupada. Porque tengo cosas que hacer. Me tengo que ir rápidamente y no tengo a nadie para dársela. Tranquila, yo puedo cuidártela. ¿Sabes qué pasa? Que es que... tengo miedo de que me estafen. Tú no me vas a estafar, ¿no? O sea, tú de verdad me la vas a cuidar. La devolveré, no te preocupes. Te lo prometo. Vale, pues te la doy. Yo qué sé. Mira, está pidiendo que se tiene que duchar. Oye, te da el artículo, pero esto no va. Va con mucho lag. Muchas gracias, Guillermo. Espero que la cuides bien. No te vas a desconectar, ¿verdad, Guillermo? La voy a cuidar muy bien. Vale, vale, pues ahora vengo en unos minutos que voy a hacer la entrevista esa. Ponte por aquí, a ver si hace algo. Le está dando de comer. Le está dando de comer, de rank. Le está dando té. Es que no quiero que se me vea. Pero no sé, está sentado. No, yo creo que está un poco en plan de que no sabe qué hacer. Mira, se levanta. Está mirando para todos los lados en plan, bueno, ¿ahora qué hago? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Pero no le hemos dicho ni el nombre de la mascota. Sí, tú. ¿Qué hago? ¿Le digo que ya está o algo? Le digo, ya está. Muchas gracias. Está mirando ahí al horizonte. Vale, venga, voy. Guillermo, ya está. Muchas gracias. ¿Me la devuelves? Sí, toma. No hace falta que hagas tradeo, ¿eh? Con que me la des de la esta se... Vamos, me la puedes dar directamente de la mochila. Y me la has devuelto de verdad, Guillermo. Muchas, muchas gracias. Me sorprende mucho que haya gente que realmente se quede con la mascota y luego la devuelva, ¿sabes? O sea, es como, la has tenido en tus manos, increíble, pero no te tío. La has quedado. De nada, espero que haya ido bien la entrevista. Ha ido genial. En verdad, no era una entrevista, era un experimento para ver un poco cómo reacciona la gente a darle las mascotas. Y tú has reaccionado súper bien y por eso, ahora te voy a hacer entrega del panda de verdad. Y te lo vas a quedar. Mira, toma. De la mochila. Ya lo tienes, ¿vale? Lo que pasa es que hay un poco de lag. Guillermo, vamos a buscar a más gente y muchas, muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jo. Vale, vámonos, corre. A buscar a otra persona. De momento las reacciones están bien. Tengo más pandas rojos, así que vamos a tirar por los pandas rojos. ¿Qué te parece? ¿Cuántos tienes? Un montón. Tío, de verdad, ¿los coches estos sin ruedas? ¿Qué pasa con los coches sin ruedas? No sé, tío, que se le quitan la rueda a los coches y se quedan en plan... Hola, chicos, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar? ¡Ah, señora! ¡Hola! Hola, ¿me puedes ayudar? Es que tengo un problema muy grande, Noelia. ¡Claro, dime! Básicamente es que me tengo que ir, ¿vale? Porque a mi primo le ha pasado una cosa, estaba con la bici, se ha caído con la bici y me tengo que ir rápidamente. Y mi madre me ha dicho que vaya a ayudarle y que desconecte Roblox, pero no quiero desconectarlo porque tengo el panda y el panda me está pidiendo un mogollón de tareas. Entonces, si te lo puedes quedar... Ajá. Si te lo puedes quedar y haces las tareas del panda y luego me lo devuelves, por favor. ¿Me podrías hacer ese favor? Pero eso es una responsabilidad muy grande. Ya, pero no pasa nada porque él se porta muy bien y te va a pedir muy poquitas cosas. ¿Y si me estafas? Pero, ¿cómo te voy a estafar si el panda te lo estoy dando yo? No me lo estás dando tú. Yo te doy el panda a ti. Tú te lo quedas y si puedes, le vas haciendo las tareas y tal. Y luego ya me lo devuelves. Es que lo quiero subir de nivel. ¿No ves que está recién nacido? Me haría ilusión subirlo. Y no puedo. Porque me tengo que ir. Además, me tengo que ir ya, ¿eh? Pero... ¿No me puedes ayudar, por favor? Es que, de verdad, estoy buscando gente que por favor me pueda cuidar al panda. No quiero, lo siento, que me vas a estafar. Pero, ¿de rank? ¿Qué se ha pirado? ¿Qué se ha pirado, tío? De verdad. Oye, ¿alguien me ayuda, por favor? ¿Alguien puede cuidar a mi panda, por favor? Señor, ¿puedes cuidar a mi panda, por favor? ¿Hola? ¿Hola? ¡Claro que puedo! Bueno, a ver, te comento, ¿vale? Lo quiero subir de nivel. Me tengo que ir porque... Porque me tengo que ir, ¿vale? Mi madre me ha dicho, desconecta ya que estás 24/7 jugando al Roblox. Y me va a quitar el wifi. Y me tengo que ir ya, ¿vale? No puedo estar más tiempo conectada, pero quiero subirlo porque me hacía mucha ilusión hacer un neón y tengo todo subido menos este. ¿Tú me lo podrías cuidar? Me lo subes y luego me lo devuelves en 10-15 minutos. Mi madre se tiene que ir a hacer la compra y me conecto. Conecto el wifi y vengo. ¡Y sí, yo te lo guardo!
pero no me vas a estafar, ¿no? De verdad que luego me lo devuelves, ¿no? Porque luego me lo tienes que devolver. ¡Que no, que no! Vale, vale, a ver... ¡Fíjate de mí! Vale, vale, venga, va. La frase de los timadores. Vale, pues... A ver, es que va con un poco de lag esto, ¿eh? Me va fatal el wifi. Pues, muchas gracias. Quedamos en 10 minutos en este puente. Y me lo devuelves. ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo voy a quedar! ¡Devuélveme el panda, traidor! ¡Madre mía! Y se queda el cara... ¿Se queda quieto ahí? ¡Nunca! Oh my god. Vale, yo... pues esto ha salido un poco como me esperaba, ¿eh? Sinceramente estoy contenta por Guillermo, que se la ha cuidado y luego me la ha devuelto. Y bueno, la chica esta que no se quería arriesgar porque decía que le iban a estafar, no, eso no lo he entendido, la verdad. Pero bueno, el caso es que las reacciones que han habido me las esperaba todas. O sea, la de desconectarse yo era la que más me esperaba todo el tiempo, porque es muy típico que pasa esto, vaya, es que la gente estafa de esta forma, se desconectan y ya está. Pero vamos, que yo creo que ha estado guay el vídeo, ¿tú qué crees? Sí, tío, pero esto nos enseña una gran lección. Es que el 50% de Adobe te va a robar la mascota. Así que cuidadito, gente. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, que dejéis un buen like, que os dejo en mis redes sociales por pantalla ahora mismo por si queréis seguirme en mi canal de Twitch, donde estaré en directo ahora mismo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao, chao. ¡Adiós!